Realmente no sé en cuántos usuarios está ahora mismo Twitter, pero es que es una cantidad ínfima si lo comparamos con los votantes. Es que no es tan representativo. Entonces yo creo que sí que es una buena herramienta para los políticos y las políticas, que al final la gente que está en Twitter, que es muy gente, bueno, ya no tan joven, la joven joven ya está en TikTok, ¿no? Pero la gente, pues yo qué sé, entre 20 y pico y yo qué sé, 40, 50 por ahí. Y, joder, es una manera también de ponerte en contacto, de parecer que eres más cercano o cercana, de permitirles que te contesten o que tú les puedas contestar, aunque muchas veces haya detrás de los perfiles de los políticos y políticas alguien de redes, pero muchas veces ellos también lo miran, te tienen en cuenta. Vemos muchas veces que hay noticias de contexto, pero también de otros medios, que de repente movemos mucho por Twitter y alguien las cita en el hemiciclo. Entonces, ese sentido un poco y esa sensación de, oye, pues me tienen en cuenta, oye, pues me escuchan, oye, pues me están leyendo porque están mencionando este problema que justo fue trending topic la semana pasada en el hemiciclo. Es bueno y creo que es positivo que estén ahí. Pero, aparte de eso, no creo que les vaya a dar unas elecciones, su perfil en Twitter, por ejemplo. Sí, pero es una suma de muchas cosas. A lo mejor que por ejemplo, el propio Pablo Iglesias divulgaba antes de que fueran partido político, ¿no? Eso que has dicho tú de mi madre no tiene Twitter. Él decía, oye, que yo me puede parecer un programa infame el Sálvame o La Noria, que estaba entonces, pero mi abuela ve La Noria y si yo quiero que mi abuela o gente como mi abuela nos vote, tenemos que aceptar que hay que estar también en esos medios, ¿no? Claro, sí, pero vamos, es que esos medios y cualquiera de esos programas tienen mucha más audiencia que Twitter y mucha más audiencia que la mayoría de canales de YouTube y de programas de YouTube. Entonces, evidentemente, tienen que estar, sin ir más lejos, joder, Podemos, Pablo Iglesias, tiene muchísima fuerza en Twitter. Muchísima, vamos. Yo por lo menos lo que veo es que sobre todo Vox y Podemos tienen muchísima fuerza en Twitter. Y luego realmente las elecciones, pues al final PSOE y PP siempre tiran más, aunque tienen fuerza bastante nula en las redes sociales. Y Sálvame sí, yo creo que se han dado cuenta tarde, ¿eh? También como de que se tenían que abrir a esos programas, ¿no? Que les ha costado mucho. Es que creo que es básico. A mí también me gusta ver Sálvame de vez en cuando, vamos. O sea, a mí todo eso me chifla. Y creo que tienes que entender, igual que entiendes los códigos de Twitter, los códigos del corazón, los códigos del hormiguero, si me apuras, y de lo que haga falta. Es que cuando eres político o política, yo creo que tienes que tener en cuenta que tienes que gobernar para todo. Se aprende mucho sobre el ser humano en Sálvame, sin duda. Se aprende mucho. Sí, Sobre la desde condición luego. humana. Sobre la Desde condición luego. humana, por ¿No? eso, sí. Hubo alguien que me dijo en una entrevista, no recuerdo si fue con Leticia Dolera en el Teatro del Barrio o algo así, que dijo, es que nos creemos que el mundo es Twitter y el mundo es más espejo público. O sea, Claro. Por realmente eso te espejo decía un público poco es ese una audiencia mucho comentario. mayor que cualquier Twitter en cualquier día y cualquier día del año.